Su pinche madre, mi gente hermosa, ya estamos aquí en esta noche de martes, una noche lluviosa aquí en la Ciudad de México. No sé cómo esté allá por donde estén ustedes, pero aquí en la Ciudad de México está lluviosa y un poco fría la noche, pero muy a gusto, muy a gusto. Y bueno, pues como siempre es un gusto estar pues aquí platicando, charlando, analizando los diversos temas. Y el día de hoy hemos elegido tocar un tema que, pues, para toda persona que sea cuatroteísta, que esté a favor de este proyecto de nación, que no se formó de hace 5 años para acá, de hace 4 años, es un proyecto que viene ya de muchos años gestándose poco a poco, desde abajo, y sin duda, pues, quisimos tocar un tema muy importante y sobre todo muy que ha tocado las fibras de la sensibilidad democrática y política en este país, porque sin duda en nuestro país y en la historia de México el tema de los fraudes electorales ha sido un, ¿cómo explicarlo? Un quehacer político normal de la clase política oligarca en nuestro país. Los fraudes electorales se han llevado de manera continuada, de manera, pues sí, muy constante en la historia de nuestro México. Y pues desde ya hace muchos años, no por nada, se tuvo que inventar una institución, un instituto, que en aquel momento era el Instituto Federal Electoral, IFE, y que después cambió de nombre a Instituto Nacional Electoral, INE, y que actualmente pues se proponía hacer una reforma para cambiarle el nombre a INEC y cambiarle, adicionarle algunas facultades. Todo esto viene a colación porque estamos viviendo en una situación democrática diferente. Sin embargo, a pesar que en el gobierno actual, pues lo que se pregona y con lo que normalmente se hace política, pues es con esta incipiente de la democracia, es esta incipiente de un México más democrático. Sin embargo, desafortunadamente las instituciones, desde lo que viene, pues sí, desde el tuétano de la institución, en el caso concreto, por ejemplo, el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, el INE, actualmente el INE, pues han quedado resquicios de este, pues sí, de personajes y de esta cúpula que ha venido gobernando por décadas nuestro país y que a la actual administración le ha sido complejo cambiar, pues desde cero, cambiar desde abajo, desde arriba, toda la estructura. Sobre todo estos malos elementos que han estado acostumbrados a hacer. Pues sí, fraudes y pues siempre con el margen de la ley hacer ciertas cosas que parece que están bien o parece que son legales. Entonces, por eso el día de hoy quisimos tocar la maquinaria del fraude en nuestro país. Esto de la maquinaria del fraude es algo que pues nosotros sabemos que ha sucedido de manera constante en nuestro país y no hace pocos años, o sea, no hace muchos años, sino hace pocos años. Ejemplo de ello, la última vez que nosotros vimos un fraude electoral fue en el 2017 en el Estado de México. Ese fue la última vez que vimos un fraude electoral constituido, realizado desde las instituciones, en este caso, desde las instituciones electorales del Estado de México y los tribunales, en este caso el Tribunal Electoral del Estado de México. Y bueno, pues uno de los más fuertes o el último más fuerte fue el del 2006 y es el que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué lo quise traer a colación y por qué es importante? Uno, pues porque forma parte de la historia actual de nuestro país, de la historia contemporánea. Y dos, porque es muy importante que a los mexicanos no se nos olvide que todavía en estas estructuras de estas instituciones todavía siguen habiendo muchos personajes que no se han podido o no se han ido y siguen ahí enquistados, que siguen coludidos con estas élites oligarcas y que siguen desde ahí fraguando con esta maquinaria aceitada del fraude. Entonces,
Es por eso la importancia de tocar y por eso la importancia de tocar el, sobre todo el tema del fraude del 2006, porque fue de manera abierta, rotunda, a nivel nacional, un fraude que se llevó a cabo en contra de un proyecto, en este caso el proyecto que en ese momento encabezaba Andrés Manuel López Obrador, el candidato del PRD, y que fue todo el aparato de gobierno y las instituciones que cometieron un fraude abiertamente. Y no solo eso, no desde solamente las instituciones y el mismo gobierno, sino también los tribunales avalaron este fraude, y el Tribunal Electoral, y en su caso también los medios de comunicación permearon esta idea de que se había ganado Felipe Calderón, y que Andrés Manuel López Obrador y el proyecto que él pues representaba en ese momento, y toda la gente que lo apoyó, pues estaban locos y no querían aceptar pues este resultado, ¿no? Quisieron de una u otra forma, como siempre, engañar a los mexicanos con esa famosa frase, todo al margen de la ley, desde las instituciones, desde la democracia. Y vemos algo que por eso quise tocar el tema, fragmentos. Hay un fragmento donde habla, que eso me causó mucho, pues sí, mucha curiosidad, un fragmento en donde habla en aquellos momentos el presidente electoral, que era Carlos Ugalde, el presidente del Instituto Federal Electoral, y él menciona, una vez que se llevó a cabo la elección, que fue la elección más democrática de nuestro país, algo similar, unas palabras muy similares a lo que han llevado a cabo, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, esta investidura, ni siquiera cambian la retórica, ni siquiera cambian los argumentos, usan siempre el mismo argumento, en el de estos personajes que quieren atacar las instituciones, porque las instituciones, y no es que las instituciones como tal estén mal, yo siempre lo he dicho, no es que la Suprema Corte de Justicia esté mal, lo que está mal son los personajes enquistados que están ahí. ¿Por qué? Porque es como la presidencia, no es que la institución presidencial esté mal, es el personaje que llegue a presidir, en este caso, la presidencia, ¿no? En su momento, en el 2006 al 2012, Felipe Calderón, uno de los peores presidentes de la República que hemos tenido, y actualmente, del 2018 al 2024, uno de los mejores presidentes que hemos tenido con un sentido humanista. Nos damos cuenta que cambia mucho, depende del personaje que esté a la cabeza. Entonces, por eso quise tocar el tema del fraude, sobre todo, muy previo a lo que viene en el Estado de México, a lo que viene en Coahuila, pero sobre todo el Estado de México, porque sí se percibe, en efecto, Delfina va muy arriba, la maestra Delfina, muy arriba en las encuestas. Sin embargo, por lo que se vio lo que se vio en el último debate, los argumentos que usó Alejandra del Moral, lo que ha estado en las redes últimamente, todo permea y todo da el índice de que están fraguando, están aceitando esta maquinaria del fraude en contra de la maestra Delfina, en contra de la 4T, ahí en el Estado de México. Por supuesto que los únicos que podemos hacer que el fraude no se lleve a cabo somos los mexicanos, como en su momento en el 2018, que no dimos cabida a que esta cúpula oligárquica y las instituciones, las personas que encabezaban en ese momento las instituciones, no les dimos los ciudadanos la cavidad a que ellos pudieran otra vez robarnos una elección a la ciudadanía mexicana. Creo que es lo mismo en este caso, tiene que pasar lo mismo en este caso, que es que los mexicanos no le demos, los mexiquenses no les den la oportunidad a las instituciones, sobre todo específicamente al Tribunal Electoral del Estado de México y al OPLE del Estado de México, a amalgar este fraude que se tiene, esta maquinaria que sí se tiene pensada, y hay varios puntos de los cuales yo les puedo decir. Primero, la amenaza constante que ha dicho Alejandra del Moral. Dos, todo lo que viene premiando ya en las redes sociales, pues esta parte de las despensas, de todo lo que ya están aceitando y derrochando dinero,
Y otra de las cosas es, en estos últimos días están intentando permear esta idea de que, y desde el debate, de que Alejandra del Moral alcanzó a la maestra Delfina, porque es la única manera en donde ellos pueden acreditar que se robaron la elección, pues que ganaron de manera fidedigna. Entonces, esto es, y por eso viene a colación en este momento. Por eso reitero que la única forma que nosotros podemos hacer es que salgamos a votar, salgamos a cuidar las casillas. Y bueno, vamos a empezar. Y aparte, para hacer un poco de historia, porque siempre ver estos videos y retomar estos temas de la historia de nuestro país, de la historia actual, es muy bueno porque nos da y nos recuerda, nos refresca la memoria de muchas cosas que a veces, pues, se nos podrían ir de repente, y creo que es muy importante tocar estos temas. Así que vamos a darle ya con todo. Ya los veo muy activos aquí en el chat. Alejandro Gallo, nuevo miembro, buenas noches. Edgar, hola, buenas noches, Estefi. Buenas noches, Edgar, ¿cómo estás? Irlanda Chimal, te extrañamos el día de ayer, no te vimos. Buenas noches. Francisco, me ganaste, dice, no la encontraba. Su pinche madre, Estefan y Francisco, también te extrañamos el día de ayer. Hola, buenas noches, saludos desde Puebla, mi gente hermosa de Puebla, dice Jesús Muñoz, yo estoy con la 4T, excelente noche, saludos de Monterrey, mi gente hermosa de Monterrey, saludos desde Tonalá, Jalisco, saludos hasta Tonalá. Hola, Estefi, buenas noches, desde el Estado de México, soy una anciana que te sigue diario. Muchísimas gracias, Vital. Te mando un fuerte abrazo. Buenas noches, nos pone Ángeles Cervantes. Buenas noches a todos. Alberto, el mío es el 110 like. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios, sus compartidas. Saludos hasta Monclova, Coahuila, mi gente hermosa de Coahuila, que también tiene ya elecciones en menos de 15 días. Saludos, Luis Díaz. Siempre de acuerdo con tus análisis. Muchísimas gracias. Pues siempre aquí tratando de hacerlo lo mejor en los análisis y tratando de estar lo mejor informada. Big Sao, también te extrañamos. Buenas noches, Sefi, llegando de cenar, ya acá pendiente, provechito, dejando el valioso like. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus likes. Anuncio a Alito que va por la presidencia o es fake. Seguramente va a ir por la presidencia. Sabemos que ese es la ambición, la mayor ambición del señor Alito Moreno. Entonces, no dudemos que así sea. Irlanda, feliz noche. Ya se están comentando por acá. ¿Por qué antes de AMLO no teníamos voz ni voto? Sin duda, ha hecho muchos cambios nuestro presidente Andrés Manuel. Miriam, excelente programa, Stephanie. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias a todos sus comentarios. Buenas noches, me encanta escucharte desde Coachella, California. Me imagino que sea, es California. Muchísimas gracias, amiga. Resultados, por acá ya están comentando, entraré, ligarse, Francisco. Pues muchísimas gracias, ya saben que aquí siempre leyendo sus comentarios. Hola, preciosos saludos desde Región Carbonífera. Saludos hasta Tepatitlán, Jalisco también. Mi fuerte abrazo, mi gente de Monterrey, mi gente de Jalisco, de Long Beach, California. Y bueno, pues ya a darle, porque yo creo que, yo la verdad es que les digo que ahora llevo días viendo el tema de lo del fraude del 2006. Y sí, pues son videos muy emotivos, videos que nos remonta desde dónde viene el proyecto del presidente muchísimo más atrás. Pero también vemos la congruencia de lo que él en aquellos momentos decía y lo que él hasta este momento, ya 4 años de gobierno, sigue pregonando. Y es exactamente el mismo discurso. Nunca ha cambiado, nunca ha variado, nunca ha habido un zigzagueo en su postura política, en sus ideales, en la moral del presidente Andrés Manuel. Y creo que esto es algo que se le debe reconocer muchísimo a un político y a un líder nacional, como lo es Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, vamos a ver, pues ya prendiendo motores, este primer video del fraude del 2006 para pues empezar a calentar motores y empezar ya a entrar de lado con el tema del fraude del 2006. Así que vamos a ver el primer video.
aceptaste hacer una campaña tan fuertemente negativa, digamos, hablando tan mal del adversario, porque sentiste que era la única posibilidad de remontar las encuestas en un momento en donde parecía realmente que Andrés Manuel era inalcanzable? La campaña negativa fundamentalmente corrió por cuenta del Partido Acción Nacional. Yo tengo que concentrar mis propios atributos. ¿De acuerdo con eso? Sí. Ya, si gano, Denise, como dice en mi tierra, haiga sido como haiga sido. O sea, no importa. Chéquense esta parte, que sabemos que es la frase muy famosa, que hasta la fecha todavía se lo recriminamos a los opositores, haiga sido como haiga sido. Chéquense, por eso quise tocarlo en este momento, a 15 días, casi o menos de 15 días de la elección del Estado de México, para hacer esta comparativa y este análisis. Este argumento que da, como dice el presidente Andrés Manuel, la historia sí se repite y cambia en algunas cosas. Este argumento que da Felipe Calderón, en donde dice, yo no soy el que hace guerra sucia, es mi partido. Y en donde él menciona, a días antes de la elección, pues ya repuntamos, ya estamos más arriba, y la misma periodista le dice, bueno, porque Andrés Manuel se veía inalcanzable, o sea que los puntajes entre uno y otro eran abismales, algo muy similar a lo que está pasando en este momento con la maestra Delfina y Alejandra del Moral, y dan casi la misma respuesta. Es una respuesta en donde dicen, bueno, pues como sea, pero nosotros vamos a llegar, haya sido como haya sido. Entonces, vemos que la derecha, los conservadores, realmente siempre siguen la misma línea. Por eso tenemos que estar muy al pendiente de las cosas. Y tampoco es tan difícil leerlos porque hacen exactamente lo mismo. Son muy lineales, son muy iguales en los modelos, en la maquinaria del fraude que hacen y que han hecho. No es algo que se les ocurrió hace 6, 12, 16 años, 20 años. Es algo que han hecho constantemente y que, por supuesto, han pulido esta maquinaria del fraude año con año, sexenio tras sexenio, que en el 2018 no se la pudieron aplicar a Andrés Manuel porque era evidente pues que el margen en el momento de, no solo en las encuestas, sino en el momento de las votaciones, fue brutal la manera en cómo arrasó Andrés Manuel. Entonces esto tiene que pasar en el 2024, por supuesto tiene que pasar en lo próximo que viene en Coahuila y el Estado de México. Y vámonos con el segundo video, pues para seguir haciendo, ahora sí que memoria de todas estas cosas que pasaron en el 2006. Así que vámonos con el segundo video. Es decir, hay empresarios que no entienden que ya es hora de salir del paraíso. A lo largo de los últimos 10 años, el país ha creado los mecanismos e instituciones necesarias para que cada día surjan más pequeños empresarios que puedan hacerse de un patrimonio y sacar adelante a sus hijos. Apostarle a algo distinto es retroceder. Consejo Coordinador Empresarial. Esta campaña del Consejo Coordinador Empresarial no dice por quién votar, pero dice por quién no votar. En lo más mínimo. Y definitivamente estamos nosotros gozando de la libertad de expresión, que es un derecho constitucional que tenemos todos los organismos, todos los mexicanos. Y creo que somos libres para expresar nuestra opinión. Chéquense. Son libres para expresar su opinión. Y dicen, nosotros no les decimos por quién votar. Más, ¿por quién no votar? Si les están diciendo. Saben en ese momento que obviamente, gracias a Dios, las cosas han cambiado muchísimo, pero en ese momento histórico, la única forma de que los políticos pudieran transmitir era a través de los medios de comunicación convencionales. Entonces, si tú como político, como partido político, pues traías problemas con los medios de comunicación o no tenías el suficiente capital o ambas cosas, por supuesto que no podías acceder a estos tiempos que cobraban bastante y pues lo que mandaba era el dinero. Entonces todos los oligarcas podían mandar mensajes como este del Consejo Empresarial, que sabemos que el Consejo Empresarial no ha querido al presidente Andrés Manuel en aquellos tiempos candidato, y ahora pues algunos todavía del sector empresarial siguen golpeando muchísimo pues a nuestro presidente Andrés Manuel y a este proyecto denominado Cuarta Transformación. Y vemos que es algo similar, igual, esta clase de desprestigio, esta guerra sucia que fue con la que atacaron en el 2006 y
obviamente posterior en las siguientes elecciones atacaron también y siguen haciéndolo ahorita. Vemos una guerra sucia día con día y por eso el presidente tiene que salir todas las mañanas a desmentir pues todas estas calumnias que le hacen día a día a su proyecto, a su gobierno y todo lo que tenga que ver con Andrés Manuel. Y bueno, vamos a ver el tercer video de esta época del 2006. Solo 42,000 están bien llenadas. Es decir, que en las sumas y restas coinciden las cifras. En todas las demás restantes hay diferencias, desde uno hasta un número importante de votos. Yo lo único que he dicho, que el señor presidente tiene obligación de leer el acta y en ningún acta ha leído los totales que reflejan. Resulta que o hay más votos o hay menos votos, pero ningún acta coincide. Creo perfectamente en el acta original que tengo en la mano, sí aparecen los números claros. Señores, aquí están, casilleros en vacío blanco. Los números huecos no dicen nada. ¿Cómo vamos a determinar, señor presidente? Si usted lo va a determinar unilateralmente, pues señor presidente, ¿qué hacemos aquí? Cuéntelo solito. En el Distrito 11, en el estado de Nuevo León, en la casilla 397, se tiene que votaron en esa casilla 961 personas. El PAN obtiene 786. Esta información ya es el resultado definitivo. Todo parecería normal, salvo que en todas las casillas no puede haber más de 760 boletas. Y aquí solo el PAN obtuvo, según este dato, 786 votos. Este resultado, que es absolutamente irregular, absolutamente ilegal, está en el conteo definitivo. ¿Qué pasa, señor presidente? ¿Cuál es el miedo a eso? No hay acta de la sesión del día de la jornada. ¿Por qué? ¿Con la estructura que tiene el IFE? ¿Ahora no hubo acta? El artículo 247 dice que si se detectaren alteraciones, en este caso no hay una alteración, hay un olvido. Hubiese sido más factible que en este tiempo se hubiesen contado los votos. Si no se esconde nada, pues que se abran, señor representante de Acción Nacional, y que nada debe, nada teme. Entonces vamos a abrirnos, vamos a transparentar la elección. Empezamos ya a ver todo lo que habían hecho. Chíquense esta parte, que lo que les mencionaba, desde las instituciones se hizo un fraude. No fue solamente desde el gobierno tal cual en ese momento, Vicente Fox, fueron las instituciones electorales. Y vemos una manera muy abierta como en ese caso el presidente de esa casilla pues decide no abrir el paquete, a pesar de que le están demostrando con datos pues de que no están coincidiendo las sábanas y que aparte le menciona una de que ni siquiera era del PRD, era del PRI, la que estaba hablando, la señora que estaba hablando era representante del PRI. Le dice, bueno, es que entonces, ¿a qué le tienen miedo? Porque pues no están abriendo las casillas como tal. Y la otra persona que sí era del PRD le dice, pues ya, entonces si ustedes van a dar el resultado, pues mejor nosotros no hacemos nada aquí, ¿no? Tal cual. Y vemos esta parte donde el IFE, pues a pesar del gran dinero que se le aportaba y se le sigue aportando ahora al INE, pues en esos momentos estructurales y definitorios, pues no hay una respuesta óptima, y no porque no se pueda o no se tenga los recursos, porque por recurso no se para, sino porque les es más conveniente pues trabajar de brazos caídos y en ese momento fraguar y hacer efectivo un fraude desde las instituciones, a pesar de que en ese momento el INE se supone que ya históricamente y en la misma constitución y en las leyes y había todo un tribunal electoral y todo, era muy independiente al gobierno. Ese INE, ese IFE, que los conservadores y toda esta parte intelectualoide defiende a capa y espada, pero es el mismo INE que fraguó
pues este fraude electoral, y que no dudo que hayan pretendido hacer otros posteriores, por ejemplo en el 2018, pero no les dieron los números y no les dio la oportunidad porque hubo un voto masivo de la ciudadanía. Entonces es bien importante hacer este recuento. Yo cuando vi los videos me quedé sorprendida porque hay una escena un poco larga en donde en un documental, precisamente en ese documental, que pasan se meten la gente del partido del PAN, de la Acción Nacional, en conjunto con los del IFE, y se supone que cuando guardan las famosas casillas con todos los paquetes electorales, pues ponen unos sellos en las puertas, pues para que no puedan entrar, evidentemente. Y hay gente grabándolos, literal, les valió madre, rompen los sellos, se meten y los cachan que están ahí agarrando quién sabe qué. Evidentemente pues estaban inflando las casillas, estaban inflando los paquetes electorales, y una señora de Tabasco pues los enfrenta. Y todavía el titular de esa instancia del IFE, en aquel momento IFE, pues reta a la señora y le dice así como que ella qué hace ahí, si ella es de Tabasco. Dice, pues sí, soy de Tabasco, pero yo vivo aquí en la Ciudad de México. Y yo voté y esta es mi casilla. Entonces, vemos esta postura tan, pues sí, tan ilógica, pero también descarada. Este fraude fue descarado, así, de manera abierta, lo gritaron a los cinco vientos y pensaron que los mexicanos éramos una clase de tontos, porque siempre han tildado a que el pueblo, pues el pueblo no piensa, el pueblo no es capaz de accionar, hasta el 2018 que se dieron cuenta que el pueblo sí pensaba y sí accionaba. Vamos a ver el cuarto video del fraude del 2006. Cuando empezamos a ver en el 80% aproximadamente las casillas que se habían computado, que López Obrador empezaba a caer de manera prácticamente simétrica a lo que empezaba a subir Calderón. Hemos encontrado cómo se tuvo un comportamiento atípico en donde lo que ganaba Felipe lo perdía Andrés Manuel. Una gráfica espejo que llamamos. La votación de ambos es independiente. Un voto por el PRD es independiente del voto por el PAN. Pero acá la correlación de estos votos es del 99.98%. Eso no puede ser. Terminamos la calificación de la elección presidencial, dimos nuestros resultados y nos dimos cuenta que en la casilla especial no hacía bien la suma. Y no supimos qué hacer. Tenía dos votos de más. Encontramos que en nuestro distrito había más de una casilla donde había sumas raras. Porque simplemente lo que pasó es que el sistema organizó las cosas de tal manera que nosotros hacíamos la talacha y él hacía las sumas. Y resulta que no hacía las sumas, que hacía lo que él quería. ¿Cómo te sientes tú como árbitro de la contienda? Mira, Javier, esto es muy importante. Yo me siento muy distinguido, como todos los demás consejeros electorales del IFE, de estar haciendo un trabajo por el bien de México. Es la parte que les decía. Él se siente distinguido por estar haciendo un trabajo a favor del bien de México. ¿Quién iba a decir que después a este hombre lo iban a quitar? Ya una vez que se fraguó el fraude, una vez que entró Felipe Calderón, y él todavía sale a decir en una entrevista que si a él lo quitan, pues sería aceptar que hubo un fraude electoral. Y lo quitaron, les valió madre. O sea, lo usaron y después lo mandaron a chingar a su madre. Y vemos esta parte que, pues sí, ocuparon las instituciones para fraguar un tal cual un fraude electoral. Y ese fue el último fraude electoral a nivel nacional que fue caótico y que por poquito hubiera podido detonar una revolución este fraude, porque era muchísima la gente que en ese momento estaba apoyando abiertamente al presidente Andrés Manuel y que estaba muy enojada y que ya estaba al borde de la desesperación, si no es porque Andrés Manuel nunca incitó a la violencia, por el contrario, siempre dijo, somos un movimiento pacífico y vamos a seguir trabajando. Pero si Andrés Manuel hubiera incitado a una revolución, a un movimiento violento, esto hubiera sido un caos. Y aún así, a pesar de que no incitó al movimiento caótico, fue ese sexenio donde pareciera que a Dios se le olvidó que dónde estaba México y nos mandó ese terrible
señor llamado Felipe Calderón y nos maldijeron por 6 años de violencia, decadencia, pobreza, muchísimas cosas que todavía estamos en momentos donde esa violencia todavía no termina porque estamos, seguimos viviendo los resquicios, seguimos viviendo las consecuencias de esos momentos, de abrir esa caja de Pandora que abrió el panismo mexicano junto con el PRI, pero sobre todo los panistas y Felipe Calderón y todos sus secuaces, que por cierto, ahorita su secretario de Seguridad Pública está en una cárcel en Estados Unidos. Muchísimas gracias, María Kropp, por tus donaciones, muchísimas gracias por tu super share, su pinche madre, les mando un fuerte abrazo. Sin duda, estas son las partes donde uno dice, ¿qué hubiera pasado si Andrés Manuel hubiera llegado antes? Sin duda, pues no hubiéramos sufrido los mexicanos ese trágico sexenio de Felipe Calderón y la corrupción abrupta después de Enrique Peña Nieto, pero bueno, pasaron las cosas así. Y en esos momentos todavía no estaban las benditas redes sociales, todavía había mucho encubrimiento por parte de los medios de comunicación, porque era la única forma en donde los mexicanos nos podíamos informar, ahora ya no. Afortunadamente, las redes sociales, estos medios independientes, le hemos comido el mandado a los medios de comunicación. Afortunadamente, ahora los mexicanos nos informamos pues de una manera totalmente diferente, ya no es a través de los medios de comunicación. Y ahora vamos a ver una parte donde Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel, en aquel momento candidato del PRD, presidente pues electo por los mexicanos, pero no fue en ese momento autorizado por la oligarquía en nuestro país y los tribunales electorales. Vamos a ver cómo es que él rechaza el fallo del tribunal electoral en donde determinan que Felipe Calderón, por un porcentaje de menos de un punto, gana, según Felipe Calderón, las elecciones presidenciales en el 2006. Así que vamos a ver ese video. ¡Expreso! Mi decisión de rechazar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y desconozco a quien pretende ostentarse como titular del Poder Ejecutivo Federal sin tener una representación legítima y democrática. El pueblo tiene derecho incontestable a establecer el gobierno que más le convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera. Y eso es lo que vamos a hacer. Nunca voy a aceptar la política tradicional, esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo, y vamos por la transformación del país, empezando por la revolución de conciencia, que es lo que van a hacer nuestros adversarios. Primero, van a buscar legitimarse en el extranjero. Lo segundo, la cargada. Van a ver ustedes cómo van las corporaciones empresariales a manifestar su adhesión a lo que popularmente se le conoce como el desamanos. Lo tercero, la subordinación de los medios de comunicación para quemarle incienso al candidato de la derecha. Cuatro, golpes espectaculares. Confunden a la gente, engañan a la gente de nuevo para decir que ellos van a ser distintos y que las cosas ahora sí van a cambiar. El punto 5, van a empezar a repartir migajas para tratar de ganarse a la gente humilde, a la gente pobre. El último punto es el de la negociación con nosotros. Van a buscar por todos los medios que haya lo que ellos llaman diálogo y negociación. Al diablo con sus instituciones.
al presidente, actual presidente Andrés Manuel López Obrador, por esta frase que él les dijo en ese momento, que se hizo histórica, al diablo con sus instituciones. Y muchos decían, yo lo recuerdo mucho en los medios de comunicación, y que todavía lo siguen mencionando, en donde todavía quieren meter a Andrés Manuel como una persona que no respeta las instituciones, y eso no es verdad. Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel, es uno de los hombres más demócratas de este país y es uno de los personajes que más respeto le tienen las instituciones. Como yo menciono, y lo acabo de hacer hace unos minutos, no es que no respete las instituciones como tal, porque es una misma institución, por ejemplo, la presidencia, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. No, lo que él no respeta es estos personajes que se apoderaron, se enquistaron en las instituciones. No es la institución, vuelvo a decir, no es que el INE o IFE esté mal, el instituto, no, son los personajes, las cabezas, la gente que se enquistó o que está ahí. Lo mismo con el CONACYT, por ejemplo. No es que el CONACYT esté mal, la institución, no, son los personajes que se enquistaron y ocuparon la institución para otros fines que no son para la población en general. Lo mismo pasa con el IFE en ese momento o el INE. Por eso, obviamente, Andrés Manuel en ese momento menciona al diablo con sus instituciones. Y algo muy, muy lógico es, y muy certero, estos puntos que él fue mencionando, donde él dijo, van a buscarnos, van a querer que yo sea el líder moral de la oposición, pero yo no voy a ser el líder moral de la oposición, porque no somos oposición, nosotros ganamos. Eso lo menciona más adelante. Nosotros ganamos y nosotros vamos a seguir nuestra transformación desde abajo. Y algo que me encanta, por eso les digo que el presidente siempre ha sido muy congruente y constante con todos sus argumentos, es esta parte de la revolución de las conciencias, que en ese momento, por supuesto, a muchos no sabían a qué se refería Andrés Manuel con esta parte de la revolución de las conciencias. Hoy es un hecho la revolución de las conciencias, hoy es un hecho en las nuevas generaciones, hoy es un hecho que ya sabemos qué es, ya lo palpamos, ya lo sentimos, lo transmitimos en las redes sociales, en diferentes programas, canales, diferentes medios, que hay una revolución de las conciencias en México. Como diría el presidente Andrés Manuel, el pueblo mexicano ya está avispado, pero fue un trabajo, no de un año, no de dos, fue un trabajo de muchos años. O sea, para cuando Andrés Manuel llegó en el 2018 ya había una revolución, ya se había sembrado la semilla y ya empezaba a rendir frutos en el 2018. Por supuesto, en estos 4 años se ha trabajado más arduamente para que haya esta revolución de las conciencias desde la máxima tribuna, por ejemplo. Diario el presidente Andrés Manuel, aparte de decirnos todo lo que se va haciendo, de desmentir estas injurias que le hacen día a día, también nos da clases de política, clases de ahora sí que de historia y de muchas cosas más, hasta de moral. Entonces, esa es parte de la revolución de las conciencias. Y bueno, vamos a, pues para hacer coraje un poquito, ya ven que también aquí hacemos corajes de repente, vamos a ver la posesión, la toma de protesta más vergonzosa para México, más dolorosa para México, porque no ha habido una toma de protesta a ese nivel de vergonzoso. La de Felipe Calderón fue la toma de protesta que más dolor le causó a México. Que cuando vimos que tomó protesta este señor, sabíamos que se venía un chingadazo para nuestro país. Sabíamos que se venía lo peor, el sexenio trágico. Y así fue. Días después, este señor, vestido de soldadito, fue a Michoacán a declararle la guerra al narcotráfico. Pero no le estaba declarando la guerra al narcotráfico, le estaba declarando la guerra al pueblo mexicano. No fue al narcotráfico, porque hoy sabemos que el narcotráfico fue altamente beneficiado por ese sexenio de Felipe Calderón. Todos los cárteles de la droga, sin lugar a dudas. La guerra fue en contra de los mexicanos. Y bueno, pues se vino este sexenio trágico y esa toma de protesta fue la más vergonzosa para los mexicanos y la más dolorosa. Así que vamos a ver esa terrible toma de protesta.
El presidente espurio de nuestro país. Me ponen por acá, Irlanda, qué vergüenza una toma de protesta así, tan atropellada. Sí, pero sabemos que ellos tienen todo menos decencia, todo menos moral y todo menos vergüenza. No les da vergüenza, ellos hacen todo por dinero, hacen todo por poder. Les vale madre, literal, si tienen que llegar hincados, descalzos o como sea, pero tienen que llegar. Esa es la retórica de la derecha, esa es la retórica de este tipo de políticos. Y pues lamentable lo que pasó, y más lamentable que lo que pasó, pues días después y años después. Y bueno, vamos a ver una parte donde el presidente Andrés Manuel recuerda la elección del 2006, esto ya él ya siendo presidente de la República, y él pues sí comenta qué fue lo que pasó, cómo pasó. Y bueno, pues afortunadamente nuestro presidente llegó. Mucha gente no pudo ver que llegó Andrés Manuel al gobierno, pero otros fuimos afortunados de verlo llegar. Así que vamos a ver esta parte donde Andrés Manuel recuerda esa elección fraudulenta y el gran fraude, la gran maquinaria del fraude. Imagínense, se atrevieron a robarse la elección presidencial. Y eso lo sabe Felipe Calderón, que se robó la elección presidencial. Y se afectó a todo un pueblo. Y hay pruebas suficientes. Y luego esto, entrando a los jóvenes, porque esto fue en el 2006, ya lleva 16 años, ¿no? Llegó al entrando, voló con el Estado Mayor y con los mandos del ejército a Uruapan, vestido de militar. Una chamarra, un chaleco que le quedaba hasta grande y todo. El que era gobernador en ese entonces dice que estaba esperándolo en el aeropuerto y no lo veía porque todo era verde. Todos estaban vestidos de verde, y como el secretario de la Defensa de ese entonces era grandote, y todos verdes, dice que estuvo a punto de comentar al secretario de la Defensa y el presidente, y ahí apareció. Todavía le sugiere, eso me lo dijo un ayudante de ese gobernador, que le dice, vamos a Tierra Caliente, vamos a Patzingán, quítate las chamarras. No se la quitó. Fue a declarar la guerra. Y todo lo que produjo esa decisión. Pero al mismo tiempo, su secretario de Seguridad, García Luna, y no ha querido dar una explicación sobre este asunto, porque hubieron asesinatos, no solo de delincuentes, o de presuntos delincuentes, también de personas inocentes. Chéquense esta parte donde el presidente menciona lo que ya habíamos dicho aquí, cómo llegó, cuánto dañó al pueblo mexicano, que eso es lo más terrible.
dejando de lado ideologías. Está bien, ya se robaron la elección, llegaron al poder de la manera más asquerosa y fraudulenta, pero no solamente conforme a eso, no solo le robaron la elección al pueblo, porque muchos diremos, bueno, sí, Andrés Manuel, sí, él encabeza a este gran movimiento. Fue el pueblo mexicano. Fueron a millones de mexicanos que confiaron, votaron por Andrés Manuel, y les valió madre, y se robaron esa elección, y le robaron al pueblo. No solamente eso, por 6 años nos hicieron la vida tortuosa. Nos hicieron y nos deshicieron a nivel nacional, mataron a nuestros hijos, muchos desaparecidos, feminicidios a todo lo que da, que todavía no estaba tipificado como feminicidio, pero ya había este problema desde aquellos momentos. Abrieron la caja de Pandora. Yo recuerdo que era muy, todavía veía estas imágenes en los periódicos, descabezados, degollados, un montón de cosas, violencia a todo lo que daba. La televisión, prendía uno la tele y te salpicaba sangre. Con eso crecimos muchos mexicanos. Con eso crecimos infancias enteras, adolescencias, cuántos sin oportunidades de que los jóvenes tuvieran trabajo, pudieran entrar a la universidad. Y todavía se les decía ninis a los jóvenes. Todavía se les recriminaba toda la violencia, como si nosotros los jóvenes de aquellos momentos fueran los culpables de la violencia que el mismo Estado estaba cometiendo, un literal genocidio hacia el pueblo mexicano. Eso es tenerle odio al pueblo mexicano, eso es no querer al pueblo mexicano. Y bueno, eso fue lo que nos dejó esa desgracia, estaba a punto de decir una maldición, esa desgracia de sexenio panista. Si muchos me preguntan por qué no te gusta y por qué le tiras tanto a los panistas, esa es la respuesta. Esa es la respuesta a esa pregunta. Porque fui de esos niños, de esas niñas, de esas nuevas generaciones que vivieron la violencia. Fuimos de esas generaciones que éramos niños, adolescentes, jóvenes, muy jóvenes, y nos tocó desafortunadamente vivir ese sexenio trágico, sufrirlo, no fue vivirlo, fue sufrirlo, todo eso. Y ese es el resultado del por qué ahora los jóvenes que vivimos eso, que vimos esa violencia en todos los estados de la República, en ese momento yo estaba estudiando en el Estado de México, el Estado de México era un nivel de violencia terrible. Terrible, en ese momento estaba gobernando Enrique Peña Nieto del Estado de México como gobernador. Y imagínense qué feo. Peña Nieto como gobernador y Felipe Calderón como presidente de la República. Fue terrible sin duda. Y fueron momentos muy violentos, fueron momentos donde recordaba que ir a la escuela era peligroso, salir era peligroso, ir por las tortillas era peligrosísimo. Un día nos enterábamos de que ya habían secuestrado al tortillero, al siguiente día ya habían desaparecido al carnicero. Eso era la realidad, esa fue la realidad con la que a mí me tocó crecer en el Estado de México. Y así nos tocó crecer a muchísimas personas, a muchísimos jóvenes que hoy ya somos adultos y que hoy no queremos por ningún motivo que lleguen al gobierno los panistas. No queremos por ningún motivo que ellos encabecen un proyecto de nación por esa misma razón, porque no le tienen amor al pueblo de México, porque todavía salen a defenderlos, pero ¿quién con tantito criterio, con tantito amor al ser humano, simple dicho, a México, defiende a Fox, defiende a Felipe Calderón? Yo me pregunto, ¿quién? Solamente las personas que vivieron en ese privilegio, en esa burbuja, porque los mexicanos de a pie, que nos tocó ver la violencia, que nos tocó vivirla, por supuesto que no vamos a permitir que ellos lleguen. Por supuesto que vamos a trabajar arduamente para que la 4T permee en toda la República. Por eso y muchas cosas más. Y bueno, vamos a ver este último fragmento de video, en donde el presidente, por ahí le hacen en una mañanera una pregunta, le dicen, pues es que usted llegó tarde a la presidencia.
Y él, veamos qué le contesta Andrés Manuel a esta periodista que le dice que llegó tarde a la presidencia. ¿No considera entonces usted que llegó tarde a la presidencia de la República? No, no llegué antes por el fraude electoral. Y sí hubiésemos evitado muchas tragedias y no estaría así el país, estaría muchísimo, muchísimo mejor. Imagínense el daño que causó la guerra de Calderón, que le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, nada más para buscar legitimidad, para quedar bien con nuestros vecinos, porque eso también lo hizo Salinas después del fraude. Cuando no encuentran legitimidad aquí, se van a buscar legitimidad al extranjero. Veamos esta parte del extranjero, que es precisamente ahorita uno de los grandes problemas que hay, ¿no? Esta parte del intervencionismo de Estados Unidos, porque el presidente Andrés Manuel no se deja mangonear, no deja que mangoneen a México, y ese es el gran problema que actualmente hay con algunas autoridades de Estados Unidos y nuestro gobierno, y el presidente no se va a dejar. Esta administración no va a permitir que Estados Unidos o cualquier otro país quiera intervenir en la política nacional de nuestro país. No. O sea, ya estuvo bien que por décadas la presidencia fue nada más un monigote, un agachón ante los gobiernos extranjeros y simplemente servían para disque administrar, pero para hacer política y para hacer acciones de gobierno firmes, no. Para defender a los mexicanos, no. Para chingarlos, sí. Para eso sí había una mano dura, una mano firme, Estado de Derecho, como dicen ellos, como dice Marco Cortés, como dice Vicente Fox, como dice Felipe Calderón, y toda esta bola de Santiago Krill y Litelles, el Estado de Derecho. Siempre tienen que escudarse en esta frase, Estado de Derecho, cuando van a ser autoritarios y cuando van a hacer acciones unilaterales severas en contra del pueblo mexicano. Ahí es Estado de Derecho. Ahí no es discriminación, ahí no es un exceso de autoridad, ahí no. Ahí es al margen de la ley y el Estado de Derecho, como dice Claudio X. González. Pero cuando de este lado la 4T hace una acción de gobierno, por ejemplo, lo que se hizo del tramo que ayer platicamos, del tramo en Coatzacoalcos, Veracruz, con el tema de la línea férrea, ferroviaria, ahí es autoritario Andrés Manuel, ahí no es una acción de gobierno, ahí no es un Estado de Derecho al margen de la ley, ahí es autoritarismo. Cuando se está viendo o afectando los intereses de pequeños capitales, ya sea nacional o extranjeros, empresarios, ahí es autoritarismo, ahí México es casi Venezuela. Pero cuando ellos hacen acciones, cometen genocidio, como Atenco, como los 43, ahí es Estado de Derecho. Cuando es en contra de las mayorías, en contra de los más empobrecidos, pues ahí no es autoritarismo, ahí es al margen de la ley, ahí es disciplina, ahí es Estado de Derecho y orden. ¿Vean? Esa es la diferencia. Aquí el Estado de Derecho va a depender para la gente conservadora cuánto dinero tengas. Si tú eres un empresario nacional, internacional, por supuesto que se va a aplicar todo al margen de la ley y el Estado de Derecho. Pero si eres pueblo raso, empobrecido y jodido, ahí no. Ahí se te va a tener que aplicar otro tipo al margen de la ley, otras acciones para que no pues rompas el orden. Eso es la diferencia. Y desafortunadamente, pues, lo vemos con el Poder Judicial, con la Suprema Corte de Justicia, pues siempre están al servicio de los que más dinero tienen, porque del pueblo mexicano, al servicio del pueblo mexicano no están. Ya estuvo bien. Ya necesitamos servidores públicos, gobernantes, ministros de la Suprema Corte de Justicia, tribunales, ministerios públicos,
que estén al servicio del pueblo mexicano, no al servicio de unos cuantos, de una minoría rapaz. Ya estamos hasta la madre de eso. Y vamos a seguir trabajando las nuevas generaciones para que esto cambie. Vamos a seguir aquí diciéndolo, aquí en nuestro programa de Su Pinche Madre Sin Censura, en nuestros diversos canales, en la calle, donde estemos lo vamos a seguir haciendo y pregonando y trabajando. Y sí, haciendo política desde estos canales, desde estos medios, desde las redes sociales, porque las cosas han cambiado y porque las formas de hacer política ya no son las mismas. Ya no estamos como estábamos antes, gracias a Dios, ya hay estas benditas redes sociales y podemos hablar, hacer, y tenemos la libertad de expresión que no se tenía hace 5 años, hace 10. Este programa hubiera sido, aunque fueran redes sociales, hubiera sido imposible en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el sexenio de Felipe Calderón, nos hubieran mandado a eliminar, no se hubiera podido. Qué bueno que en este momento estamos viviendo aires de democracia muy diferentes a los que se vivían, tan diferentes que los opositores pueden salir a mentarle su madre al presidente y nadie les dice nada. Es más, hasta los acompañan para que no les pase nada a los señores. Eso es democracia. Pero bueno, mi gente hermosa, pues por el día de hoy hemos dado un pequeño repaso, porque es muy pequeño, un repaso a lo grande que pasó en ese momento del fraude, de la gran maquinaria del fraude contra Andrés Manuel en el 2006. Y vamos a estar renombrando, haciendo historia, un poco de memoria, de algunos procesos, de algunos momentos, de algunas cosas, tanto históricas como actuales también, por supuesto, de lo que está pasando y de lo que pasó. También el tema de la derecha es bien importante, analizar cómo actúa la derecha, porque ahora la derecha en el mundo está actuando ya de una forma muy diferente. Entonces, ya lo estaremos analizando en programas posteriores, pero vamos a seguir dándole con todo aquí, platicando, charlando tranquilamente en estas noches frías y noches de lluvia. Muchísimas gracias, yo les mando un fuerte abrazo, hasta mañana, Big Soul, Irlanda Chimal, descanse, toda mi gente hermosa que nos ve por acá, hasta mañana a todos los que ya tienen que descansar, bonita noche, nos pone Miriam, mucha vida al relevo generacional, vientos de esperanza, benditas redes sociales nos ponen por acá. Toda la razón, pinche madre, su pinche madre, qué hermosas reflexiones, bravo, muchísimas gracias. Ya por acá dicen que andan cantándole a sus penas, pero no hay que darse por vencidos, no, al contrario, seguimos trabajando para que las cosas cambien. Saludos hasta Salina Cruz, Oaxaca, mi gente hermosa, y bueno, pues por el día de hoy hemos acabado, les mando un fuerte abrazo, descansen, que Dios me los bendiga y que tengan una reparable y excelente noche. Fuerte abrazo, hasta mañana.